después de bailonguear, después de disfrutar la cumbia de la buena de Américo, estamos en este momento con la segunda competencia. 4 minutos con 45 segundos, señores. Ay, 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 ¿qué es lo que pasará? Querido, ¿qué pasó? ¿Será que usted puede ir a camerino? Porque no sé qué pasó. Te cuento, con Churro y Charro. Te cuento que lo sacaron de camerino porque Américo tenía que entrar. No le puedo creer. Están enojados, los metieron al baño, pero al baño que no nadie utiliza, pero ¿me entiendes? Aquí tenemos muchos camerinos, uno más cómodo que el otro. Sí, pero es que estaban todos ocupados por toda la gente y el staff de Américo. Bueno, no importa, estuvo Américo. Si viene Churro y Charro ya no es indiferente. No, mentira, perdón. ¿Será que vienen? Se querían ir, Anabel. No sé, está producción ahí viendo de quedarse. Les están aumentando 2.50. 2.50. 2 bolivianos con 50. Vamos a ver si aceptan. Pero ahora sí, señores, continuamos con la competencia. ¿Cómo va la situación? Todavía no tuvieron suerte los gladiadores. Quien sí lo hace es Moisés y va retornando rápidamente para dar la primera campanada. ¡Ay, ay, ay! Comete nuevamente un error el gladiador Arzael. Tiene problemas al momento de poder invocar la esfera. Estamos viviendo la segunda competencia. Rápidamente Moisés toca la primera campanada, pero sale la china. Muy rápida, muy ágil, muy veloz, lista para hacer una segunda campanada. Arzael con algunos problemas, avanza el tiempo, pero usted en casita se pregunta, ¿qué va a pasar con el contra 7? Aún falta, señores, un ritmo muy esperado. El Funky en Nazara y en Sisi. Enseguida se viene el contra 7 de estas dos gladiadoras, dos bailarinas. Retomamos la competencia. Avanza el tiempo, Fiorelita. Continúa el tiempo, Moira. A partir de ahora tienen menos de 3 minutos. Sorprendente el trabajo que están haciendo estos nuevos gladiadores en busca del color favorito con el que siempre han soñado vestir. Todavía tenemos bastante tiempo en pantalla. Vemos, por favor, que hasta el momento Moisés y China ya tienen una campanada. Están llevando la delantera. Pero tranquilo, Arzael y Shari, ustedes pueden. Es concentración. El público en la casa y acá en el estudio le está dando todo su apoyo y las mejores vibras para ustedes. Muchachos, el tiempo sigue avanzando. 2 minutos con 23 segundos. Continúan en competencia. Arzael con muchos problemas. Se acerca Barini a darle algunas instrucciones. Vamos a ver qué es lo que pasa porque hasta el momento no ha podido embocar la esfera y esto es bastante crítico. Se la nota a Shari observando la competencia, esperando su turno y el tiempo está corriendo. Son 2 minutos lo que le resta esta prueba. Vamos a ver si ahora sí Arzael puede realizarlo. Ahí va, ahí va. Mientras que por el otro lado China pudo embocar ya la esfera. ¡Ay, no! Arzael nuevamente. Nuevamente cae la esfera. Y esto tiene que intentarlo nuevamente el gladiador Arzael. China ya retorna para dar la segunda campanada. Y el minuto va pasando. Minuto 40, minuto 30 de competencia le resta esta prueba. Shari, algo decepcionada por el rendimiento de su compañero, del compañero que le tocó competir. Pero me voy a acercar a Choco, un gladiador con experiencia. Quiero saber cuál es el error que está cometiendo Arzael. ¿Por qué no logra hacer la primera campanada aún? Esta es una competencia donde tienen que estar tranquilos y Arzael lo está haciendo a lo rápido. Entonces era la movida a lo rápido, está moviendo la estructura del balde que está arriba, entonces puede ser que no sienta la pelota. Lo que tenés que hacer es más tranquilo, hacer la prueba, tenés que tener tranquilidad para poder realizarla, Arzael. Estos son los consejos de Choco, le pide tranquilidad. Choquito, me olvidó preguntarle, no sé, ¿qué dice usted? ¿Quién gana el contra 7? ¿Sisi o Nazara? ¿Me da un nombre? Son muy buenas ambas en lo que hacen. Sí, ya sabemos. Ya sabemos. Yo que me voy buenas. A Sisi. ¡Sisi! Choquito apoyando a Sisi. ¿Será porque es amarilla? Igual, porque es amarilla. Bien, ahí está el apoyo de Choco para la gladiadora Sisi. Avanza el tiempo, 30 segundos le restan a la segunda competencia. Último segundo, se termina el tiempo. Arzael no pudo invocar la esfera. Se acercó Varinia, intentó explicarle. Yo sé que esto va a causar muchos problemas en la dupla Arzael y Shari, porque el tiempo se acaba. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.